Gracias por quedarse con nosotros. Es momento de hablar de moda. Estamos en el escenario de Al Día, la revista de la Red Bolivisión, en los escenarios exteriores, donde están con nosotros las chicas que participarán del Bolivia Lujo Moda, que se viene en agosto. Es un evento muy importante y Kate justamente se encuentra con el organizador, porque también se trata de un evento benéfico, ¿no? Por favor, ¿cómo nace la iniciativa y la finalidad que tendrá el mismo? Mira, ya hace 4 años voy rompiendo un poquito el tema de esquemas, porque yo no llamo chicas de agencias, ¿no? Es más, son chicas independientes, modelos que quieran iniciarse en el modelaje, ¿no? Chicas incursionantes en el mundo del modelaje, ¿no? ¿Por qué? Porque no les hago firmar un contrato, más si le doy zapatos, maquillaje, vestuarios, producción de lujo, en hotel de lujo, diseñadores, las promociono al máximo. Solamente necesito que ellas estén con nosotros presentes en estas 2 noches del Bolivia Lujo Moda. Perfecto, quiere decir entonces de que también se está tratando de promover el talento independiente que haya de las chicas que quieran incursionar en el modelaje. Claro que sí, mira, yo feliz con el resultado porque hay muchas chicas que tengo en lista del PERA y con orgullo lo digo, ¿no? De que estoy esperando que terminen contratos con otras agencias para que puedan participar con nosotros, porque el requisito es no pertenecer a ninguna agencia de modelos, sino pertenecer al grupo de los modelos independientes, porque aquí tienen toda la promoción. Como ustedes pueden ver en los videos son muy bien elaborados, nuestra producción, nuestro nivel es muy lindo, es muy bien elaborado, tenemos un gran equipo, Daniela Colodro, Salón Julia, Javier es delgado con su salón. Entonces, Imagen Real, Limber Ibáñez, Reinaldo Solís, Enrique Menacho. Tenemos un excelente grupo. Buenísimo. Y el fin de este evento es benéfico. Como todos los años, es un evento benéfico. Perfecto. ¿Cuándo se va a llevar a cabo para que la gente vaya anotando en sus agendas? El último jueves y el último viernes del mes de agosto. Perfecto, buenísimo. Entonces, todas las chicas que quieran participar de Bolivia Lujo Moda todavía lo pueden hacer, ya saben. Y además esto tendrá un fin benéfico, así que hay, ilusión al realizar este evento. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo te nace la idea de que estos fondos vayan para beneficio? Siempre es bueno, siempre es lindo ayudar. Estamos en una sociedad donde hemos visto, bueno, donde yo he crecido viendo esto, ¿no? Porque el cruceño, el boliviano, es hospitalario. Buenísimo, muy bien, vamos a hacer desfilar a las chicas entonces para que puedan ver lo que ustedes podrán ver en el Bolivia Lujo Moda. Claro que sí, pasa adelante, pasa a la pasarela Adriana Yaveta. Ella está presentando un vestido de diseñador boliviano justamente porque esta muestra de moda es para destacar también lo que es el talento de los diseños bolivianos. Ahí está Adriana Yaveta. Y le sigue Zenia Venegas. Ella también presenta un vestido de un diseñador boliviano mostrando el talento de lo que son los cortes y confecciones del talento boliviano. Ellas estarán presentes en esta muestra de moda. Zenia Venegas en su cuarta participación y Adriana Yaveta en su segunda. Ellas son las dos hermosas mujeres que van a participar de este evento de moda y muchas más para que usted pueda disfrutar de este evento benéfico que se va a desarrollar los últimos días del mes de agosto. Exactamente, y bueno, y para finalizar también preguntarte, Diego, los diseñadores que te estarán apoyando. Bueno, como siempre, diseñadores estrella, Sonny Ortiz, Rodolfo Pinto, John Orel, Marcos Cruz, Claudia Terrazas de Cochabamba. Están llegando 2 diseñadores internacionales este año. Tres diseñadores que tengo a nivel nacional, que como es Maciel Díaz, entre otros, ¿no? Muy bien, perfecto. Así es como tenemos entonces la información del Bolivia Lujo Moda, un evento benéfico que se viene y que también da la oportunidad a nuevos talentos para que se inicien en el modelaje. Muchísimas gracias, Diego. Te esperamos en otra oportunidad. A ustedes, gracias, Bolivisión. Hasta en otra oportunidad. Bien, mientras tanto nosotros, Edmundo, continuamos con más del Día, la revista.